Y amigos de Revista Moto, estamos con un gran piloto, que es su segunda temporada aquí en España, Alejandro Lolo Gutiérrez. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con muchas ganas de estar aquí. Oye, el año pasado estuviste corriendo la Copa CBR 250, tuviste excelentes resultados, pero eso ya es como parte del pasado, ¿no? Estás iniciando una nueva etapa, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, es una nueva temporada, nueva moto, nuevo equipo. Se han hecho bastantes cambios y el campeonato es muy diferente al que estaba corriendo el año pasado. Ese es un campeonato con muchísimo nivel, donde hay pilotos de todas partes del mundo. Sí, lo comentábamos, es la Copa España, estás a un paso de irte al CEP, que es el siguiente paso para el Mundial. Sí, bueno, ya estamos cada vez más cerca y pues echándole ganas día a día. Cuéntanos un poquito cómo es esto de la Premoto 3, qué moto es, cuéntanos un poquito. Bueno, yo estoy usando una Moriwaki y bueno, para mí es una moto muy buena, una moto que se puede manejar muy bien y que es fácil de poner a punto, una moto rápida también, y pues estamos contentos con los resultados que se están obteniendo este fin de semana. Ok, es una moto 250 centímetros, cuatro tiempos, que es muy diferente a las motos de dos tiempos que tú habías estado conduciendo, ¿no? Bueno, sí, normalmente había estado conduciendo las motos dos tiempos, es algo muy diferente, el paso por curva es mucho más lento, es más lento con esto, que es cuatro tiempos, una moto 250, y pues ya la antesala de moto 3, que es la del mundial. Bueno, por último, ¿qué objetivos tienes en este campeonato? ¿Qué es lo que tú sientes que puedes hacer en este campeonato? Bueno, los objetivos para las últimas fechas serían estar en el top 5 y peleando la victoria. Pues desde Revista Moto te vamos a estar siguiendo, porque vamos a estar siguiendo el campeonato y vamos a estar muy pendientes de ti. Muchas gracias, un saludo. Thank you.
l'Ajuntament d'Alcarràs. Ya para terminar este día de carreras, estamos con Elías Chaín, piloto de 600, que ha hecho su debut en la Copa España de Velocidad. Elías, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias. Oye, nuevamente una carrera difícil, con cierta incertidumbre, porque no sabíamos si llovía, si ibas a correr en seco. Finalmente, ¿qué puesta a punto han optado? Pues tomamos la decisión desde la posición que estábamos en el arranque a salir con llantas para seco. Gracias a Dios el tiempo jugó a nuestro favor y nos ayudó y no nos llovió, lo cual los que amotaron de lluvia al final de la carrera pues les pudimos adelantar, pudimos planear muy bien el camino y nos salió lo planeado. Al final me comentaron que quedamos tercero en nuestra categoría, fuimos remontando desde la posición 15, si no mal me dijeron, y remontamos hasta la décima posición, posicionándonos en la tercera de nuestra categoría. ¿Por qué correr la Copa España en 600? Porque tú el año pasado estabas en Premoto 3, ¿no? Pues sí, tomamos la decisión viendo mi físico y mi técnica, pues la moto más grande se nos dio mejor al final del día. Y pues a futuro, siendo mexicano, hay mucho más futuro en estas motos que en una moto más pequeña. Muy bien. Y estás en una estructura que ha sido creada un poco para ti, ¿no? Tu equipo es un poco tu equipo personal. ¿Estás tú solo? ¿Con quién? Cuéntanos quién están en tu equipo. Pues mira, está mi tutora Carmen, que fue la que nos ayudó a tomar la decisión. Es la que lleva todo organizando, mis mecánicos, muy buenos mecánicos, que pues hoy se demostró que la moto estaba puesta a punto, que todo estaba perfecto. La escuela de Chester, me llevan mi dieta, me mandaron unos estudiantes de hostelería que nos ayudaran a mantener la dieta toda en punto, a raya. Pues al tener a muchas personas de atrás, pues sí es un poco, al final es un poco difícil, tienes un poco de presión en ese punto, pero al final sabes que el resultado es lo que habla y ellos ven que al yo esforzarme a mi máximo y dar todo lo que tengo, están felices.
Pues Elías, nosotros vamos a estar contigo en la Copa de España, te vamos a estar siguiendo, vamos a ir viendo tu evolución y déjale un saludo a todos los amigos de Revista Moto que van a estar muy pendientes de lo que haces. Les mando un saludo a todos los amigos de Revista Moto, que nos sigan poco a poco, carrera a carrera, y muchas gracias.